participar de este Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy hay una gran discusión de algunos sectores que dicen, pero bueno, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué tiene que hacer de repente un periodista? ¿Qué tiene que hacer un médico? Porque eso debe ser un espacio solamente de los letrados, de los juristas, de los abogados. Y como yo he venido sosteniendo, creo que el avance, en todo caso, del nivel de participación de los derechos ciudadanos que tenemos en cualquier lugar del mundo, significa también aperturar de tal manera que las diferentes organizaciones sociales participen en los organismos donde tiene que tomarse decisiones que luego tienen implicancias, en este caso fundamentalmente, en lo que se refiere a la administración de la justicia. Porque es el Consejo Nacional de la Magistratura el que tiene que evaluar, nombrar, pero también destituir jueces y fiscales. Y creo que a veces una es la visión de lo que tiene que ser la ética desde el punto de vista jurídico, pero eso no quiere decir que los demás profesionales no tengamos una visión de lo que tiene que ser la ética. O sea, ya no vista solamente los parámetros jurídicos, sino vista la ética desde el punto de vista social, que es sumamente importante, porque hoy a veces encontramos no solamente en el área de la administración de la justicia, en cualquier otra área profesional, que podemos ser, me incluyo, ¿no? Podemos ser profesionales con todos los títulos habidos y por haber, pero sin embargo tenemos casi nula o una escasísima formación en valores. No tenemos siquiera la más mínima idea de lo que significa una base fundamental en la administración de la justicia, que es el tema de la defensa de los derechos humanos. Yo también tengo una pregunta, Miguel, antes que se me vaya la idea, sí. ¿No? Yo sé que ustedes han tenido un conflicto con otro colegio, existen dos colegios, ¿no? Sí. Bueno, entonces, frente a este conflicto, ¿no es cierto?, ¿cómo hacer para inscribirse? ¿Cuál de los dos decanos va a tener preferencia, validez legal? En fin, es un tema, me parece, sustantivo, por eso le hago la pregunta. Sí, y con justísima razón. Yo debo decir lo siguiente. Esto fue un tema, efectivamente, ha sido conocimiento público, todos estos conflictos que se vivió también en el Colegio de Profesores. Pero el tiempo de gestión ha culminado, o sea, se ha terminado ya la gestión en agosto, el agosto del año pasado. Hemos avanzado porque eso implicaba convocar a un nuevo proceso electoral y solamente quedaba dos posibilidades: o seguíamos partidos o teníamos la fuerza, las condiciones suficientes como para sentarnos, conversar y avanzar en un solo proceso electoral. Eso hemos hecho, se está convocando, es un solo proceso electoral. La OMPE ya expidió, me parece que ha sido el 10 de febrero, la resolución jefatural con el padrón oficial del Colegio de Profesores. O sea, es un solo padrón oficial, ¿no es cierto?, que va a servir para participar en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura, como también es el padrón que tiene que respetarse inescrupulosamente para las elecciones, nuevas elecciones del Colegio de Profesores. La selección del Consejo Nacional de la Magistratura es el 13 de junio, y la selección del Colegio de Profesores es el 11 de julio, es decir, hay una diferencia de una semana. Así es. ¿No? Entonces, pero creo que lo fundamental, que es el padrón, está habilitado por parte de la OMP. Profesora, últimamente ha existido una crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque incluso el presidente era un enfermero y realmente y existió mucha corrupción, ¿no? No obstante que la ley faculta que los colegios profesionales participen propiamente, pero para que trabajen bien, para que hagan un buen trabajo de gestión, no para que se favorezca a diferentes personas y exista corrupción. Entonces, por ahí había de que deberían ser abogados totalmente, pero la ley le dice que todos los colegios podrían participar. Pero esto, usted, ¿cómo va a diferenciarse sobre esto? ¿Va a trabajar usted correctamente de llegar a ser usted? ¿Usted está postulando para qué? ¿Para ser miembro del Consejo Nacional de Magistratura? Así es. ¿Va a trabajar bien? Porque simplemente un consejero está un poco, no está, está limitado para poder
sobre todo trabajar con transparencia. Estamos, Laura, yo le robaría una respuesta cortísima por la pregunta que le he hecho, por el cual entramos nosotros en una tanda comercial. Sí, en dos palabras. Lo primero quiero señalar, no necesariamente, o sea, actualmente el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es el doctor Max Cárdenas, pero él asume la presidencia por los problemas que se han suscitado. O sea, no el señor Anaya, que ingresa al Consejo Nacional de la Magistratura por ser asociado al Colegio de Enfermeras, no asumió nunca la presidencia, ha sido parte del Consejo. Que su actitud, su conducta es completamente censurable, la comparto. Yo pienso primero, por eso decía, primero es de que tenemos que llegar quienes tenemos más, y en eso están los medios de comunicación, o sea, tienen que conocer cuál es nuestra concepción sobre el tema de los valores, sobre el tema de la conducta, sobre el tema de derechos humanos. Eso es lo fundamental, independientemente que sea o no sea abogado. Porque si solamente llegarían los abogados, ¿no es cierto? Y eso sería una garantía para ejercer una administración de la justicia con ética, con moral, no tuviéramos el Poder Judicial que tenemos. Porque en el Poder Judicial que tenemos son los abogados, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía yo, este es un tema que hay que discutirlo. En segundo lugar, ¿por qué? Porque nosotros vamos a proceder de los maestros, y los maestros sí tenemos forma, medio, mecanismos de hacer un nivel de fiscalización de la conducta. No nos presentamos a título personal, pese a que la ley nos confiere ese derecho, pero sí nos presentamos con el respaldo de los gremios, de las instituciones que están dentro del magisterio, que creo que es una de las mejores garantías hoy por hoy para poder conducirnos con una adecuada conducta moral y ética profesional.